Hey, ¿qué tal, Plagues? Espero estén súper bien. Yo soy Sersplay. Bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión, en un episodio más de la serie Pocket Sers. Y se preguntarán qué voy a hacer el día de hoy. Bueno, el día de hoy voy a hacer muchas cosas, aparte de que ya hice muchas cosas detrás de cámaras. Primero, necesito quitar esto. Esperen un segundo, es súper rapidísimo. Claro que sí, es rápido, rápido, rápido. Rápido, por aquí, por aquí, por acá. Y genial, ya está. De regreso todo a la normalidad. Ahora, necesito este poco de cristal que dejé por aquí. Un poco de piedra. Ya hice algunas correcciones detrás de cámaras. No hay problema. Tengo un montón de piedra que se preguntarán de dónde ha salido. Al igual que la tierra. Bueno, todo a su debido tiempo. También se preguntarán por qué tengo tanto pan en la parte de acá abajo. Pues bueno, vean allí enfrente. Ya terminé casi lo de allá, lo de la granja que les quería enseñar. Y los cultivos los quité y ya están volviendo a crecer. Y eso está bastante genial. También, vete, 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 vete. No, no te atravieses tú, lobito. Bueno, necesito poner aquí en el carne de zombie para poderle curar la vida al lobo cada vez que lo golpeé. Vamos, come. Y genial. Ahora sí, pues primero necesito hacer algo. Primero necesito hacer un pico. Bueno, no es tan necesario el pico, pero nada más porque sí lo quiero hacer. El pico y ya está. Y una pala, dos palas, dos palas, dos palas. Realmente son dos palas. Necesito dos palas, genial. Una de hierro, que es la que voy a estar utilizando. Y otra de hierro, que es la de ¿en dónde está? Necesito otro pico. ¡Oh! Y también necesito una pala de madera. Una pala de madera. Y genial, y también necesito otro pico. Sí, lo sé, estoy un poco raro ahorita. Pero es que tengo que hacer muchas cosas. Porque, pues ya debo de comenzar a terminar muchos retos que tengo. Por ejemplo, este. Y este, y este. Genial, ok. Bueno, este cofre, en este cofre voy a ir dejando todas las herramientas que vaya haciendo. Como pueden ver aquí ya tengo una pala de oro, tengo una pala de piedra, tengo una pala de hierro y tengo una pala de madera. Genial, ¿no? Ahora solo falta la pala de diamante. Por el momento dejaré un bloque de tierra por aquí, un lazo, simplemente para hacer la división. Allí va a ir una pala de diamante. Y ahora voy a poner lo que sería un pico de piedra. Voy a poner el pico de madera. Bueno, el orden no importa tanto, pero pues allí va. Y este. Ahora solo falta uno de oro y el de diamante también. Entonces voy a poner pues más lacitos ahí estorbando. Simplemente para que hagan espacio. No. Bueno, ya se juntaron ahí, no hay problema. Y ya, lo demás pues es para mí. Lo demás es para mí y genial. Y así tengo que ir juntando pues todos los tipos de herramientas. Al igual que un hacha. Al igual que ¿qué más hay? Asadas, también asadas. Aunque no son tan importantes, pero es que de eso trata el objetivo de la serie. Tener todos los diferentes tipos de herramientas en diferentes tipos de materiales. Y pues eso ya hasta allí todo va bien. Dejen organizar mis ideas para ver si no se me olvida algo por aquí. No, al parecer ya no se me olvida nada. Bueno, voy a continuar y se preguntarán, ¿qué onda? ¿Por qué hay tantos árboles ahí? Bueno, ahorita les termino de mostrar todo. Primero, vean aquí, ya hice algunos cambios. Ya tapé la parte de acá arriba y la parte de acá también ya la tapé. Ahora solo falta traer a los lobos y necesito un poco de agua. ¿Por qué? Porque ahí en esa parte de arriba va a ir un poco de agua. Allí. Simplemente nada más para que se vea así raro. Ese diseño como de cascada. Y por el momento va a ir así. Después me gustaría hacer más cosas diferentes. Para empezar, estas las voy a quitar. O la gran mayoría de estas cosillas. Necesito quitarlas. Al igual que esta. Esta la voy a dejar allí. Esta sí que no. Tú te vienes. Allí. Tú también. Y vénganse todas estas. Aquí. Genial. Y pues voy a traer los lobos. De una vez. Sí. De una vez los voy a traer. Allí voy a dejar simplemente esas dos para que siga creciendo el césped. Al igual que aquí en esta parte. Ok, déjenme organizo más o menos por aquí. ¿Dónde están las antorchas? Aquí, genial. Y voy a poner esto nada más para que alumbre aquí y siga creciendo el césped. Genial, por aquí. Y no sé si haya falta aquí, si haga falta allí. Pero bueno, yo lo voy a poner al igual que esto lo voy a quitar. Y genial, ¿por qué? Porque la cueva quiero que se vea un poco oscura. Pero no tanto. Así, que se vea como una cueva, ¿no? Prácticamente es una cueva. Así, que se vea oscura, pero no tanto. Genial. Y el lobito, pues, se viene aquí conmigo. Me gustaría cambiarle el color del collar a un azul. No sé si tengo. Creo que sí tengo, ¿no? Plantas azules, creo que sí tengo. No lo sé. Déjenme revisar ahorita mismo. O también me gustaría encontrar un pantano. Bueno. Que todas estas cosas. No sé por qué. A ver, no tengo de estos azules. Lo voy a dejar aquí por el momento. Y voy a ir por los lobos para irlos guardando en la cueva. Porque todavía tengo que hacer un montón de cosas más. Pero todo les digo a su debido tiempo. También aquí, ya que estoy aquí, les voy a mostrar lo que hice detrás de cámaras. Quité todo esto con diferentes palas.
Quité todo esto y también me falta. Y fueron como tres capas las que quité, por eso es de que tengo también más tierra. Y me falta quitar pues todavía esta. Lo voy a hacer al final del episodio. Simplemente quería mostrarles qué es lo que estoy haciendo detrás de cámara. Simplemente quitando tierra y todas esas cosillas. 1, 2, 3, 4, ok. Y 5 lobos, son todos los que tengo. Perfecto. Ahora sí, vámonos. Tienen que irse a su casa. Y también me gustaría después en un futuro mejorar esa cuevita. Por el momento, pues allí está bien. También se preguntarán qué hacen todos estos saplings y todos estos arbolitos allí. Bueno, el motivo por los que están estos saplings y arbolitos allí es porque voy a conseguir madera. Todo el tiempo estoy consiguiendo madera detrás de cámaras, así que por eso está eso allí. Ahora necesito guardar aquí a todos los lobos. Ojalá que se vengan. Vamos, lobitos. Esta es su casa. Esta es su casa. Perfecto. Primero, segundo, tercero y cuarto. Genial. Necesito que se reproduzcan un poquito y ya después lo siento. Perfecto. Y genial, dos lobitos. Bueno, uno se quedó con las ganas, ni modo. Y por allí los dejo a todos. Y ¿saben qué sería genial? Llevarme a este lobito. Sí. Me voy a llevar este lobito. Estos los voy a acomodar después. Les digo, ya están aquí en su casa. Están bastante geniales. Los voy a ir organizando en cada uno en su zona para que se vean bastante geniales. Me llevo ese lobito y al otro lo voy a dejar allí adentro porque él va a estar cuidando ahí la casa. Y genial, por el momento, esto ha sido todo lo que hice detrás de cámaras. No, no es cierto. Sí, solo fue esto de los arbolitos. Los planté cada cierto tipo. Sí, aquí están todos los sapins. Ok, ya me estaba confundiendo un poquito. Y acá, como pueden ver, hay un espacio. Bueno, este espacio ya prácticamente así va a quedar. Necesito quitar esto. Y lobito, quédate allí. Aquí estaba pensando en una cosa. Y para que se vea bien, voy a poner tierra en esta parte. Voy a poner tierra. Esto no, esto sí que lo tenía pensado dejar, pero no. Creo que lo voy a quitar. Así que, pues nada, que lo voy a quitar. Simplemente lo puse porque no sé. Y también necesito, pues, terminar esta parte de aquí. Esta va a ser la granja. Aunque la voy a mejorar después. Por el momento, no la voy a mejorar. Pero sí que la voy a mejorar después. Ahora, tengo que tapar toda esta parte. Aunque me estoy dando cuenta que me va a hacer falta piedra. Y no se preocupen, que por eso al principio del episodio, pues habrán visto que tenía piedra en la parte del cofre. O en un horno. No sé por qué siempre les digo cofres. Bueno, en un horno tenía pues piedra de la gris, de la que voy a utilizar ahorita. Y ya, genial. ¿Por qué? Porque me gusta que tengan un bonito diseño mis construcciones a partir de ahora. Ahora sí, pues tengo que cerrar esta parte. Aunque esto no es tan urgente, pero bueno, ya estoy aquí, así que pues, ¿qué más puedo hacer? Y esto sí que lo voy a quitar de una vez. Esto, ¿saben qué me gustaría poner de estas piedrecitas? Ah, tú, hasta un lado. De estas piedras luminosas que están en el Nether para alumbrar esta zona así que no se vea tan raro estar poniendo antorchas. Pero bueno, por el momento pues no hay. Así que voy a utilizar esto que tengo por aquí y tengo que quitar esta parte. Tengo un montón de picos porque todo el tiempo me la he pasado picando y picando y picando cada vez que tengo tiempo. Y no sé si le. Ah, sí, no les he mostrado, pero ya corregí la parte de afuera, que ahorita les voy a mostrar. Primero termino de quitar esto y tapo simplemente. Tapo y ya, genial. El lobito, se ve bonito ahí. Ok, bueno, tapo esta parte y desperdicio una piedra. Genial, Sirs, genial. Ahora sí, pues no sé si me vaya a hacer falta. Sí, me van a hacer falta más. Bueno, no hay problema porque creo que en el cofre, en el horno, perdón, se quedaron más. Así que no va a haber problemas. Ahí vemos a un esqueleto. Toma eso, vete. ¿Cómo molestan? En serio, ¿qué hacen aquí? Vamos, éntrale. Éntrale, ve, me hiciste romper mi cultivo. Y otro también, y otro. Toma, eso, ya, deja de molestar. En serio, ¿qué molestos son estos esqueletos? Y vean, ya están los cultivos. Ahora, la parte que les estaba diciendo es lo de ahí arriba. Ya están corregidas esas escaleras de piedra y se ven bastante geniales. Ahora, ¿qué más me hace falta? Me hace falta piedra. Esos cultivos después los planto. Primero quiero terminar. Ahí viene un creeper. Debo de tener cuidado con los creepers. Y genial. Vente, lobito. Creo que ellos sí entran, ¿no? Ok, pues sí, creo que se teletransporta. Y perfecto. Ahora, piedra creo que aquí hay. Sí, aquí hay más piedra. Está ahí dentro. Ahora, ¿qué más me hace falta? Genial. Pues al parecer es todo. Al parecer es todo. Lo único que necesito. Hacha, el hacha de piedra está bastante bien. Ok, por el momento es todo lo que necesito. Voy a dormir para que se haga de día y no estén molestos. O quizás no. Es que ahí hay un creeper. No sé en dónde esté.
Está ahí enfrente. Quiero empezar a encantar ya cosas. Y bueno, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Ahí viene el Creeper. No me gusta luchar contra Creepers. Porque me cuesta mucho trabajo quebrármelos. Y genial. Uf, a veces. Es mental, cierto. Yo puedo, yo puedo. Ahora, voy a terminar de construir toda esta parte. Y voy a empezar a traer las vaquitas. Que desde cuando ya quiero empezar a traer vacas. Pero todavía faltan más cosas por hacer. Ven esta parte. Esto. Necesito hacer, yo creo, un poco más grande la crucecita. ¿Por qué motivo? Pues porque no veo de repente en dónde está. Ahora, es esto. Esto también. Uf, que se me acabó el pico. Pero no hay problema, que tengo más picos. Perfecto. Sé que tengo un pico de hierro ahí. Ya que se me terminen estos, empiezo a utilizar los picos de hierro. Ahora, ¿esto lo voy a quitar? ¿Todo esto? Sí, lo sé. No tenía en mente quitar todo esto. Así que no hay problema. No hay problema. Lo quito súper rapidísimo. ¿Y saben qué? ¿Por qué no? Voy a utilizar el pico de hierro, ya que estoy aquí, para no hacerlos perder el tiempo. Y pues pica un poco más rápido. No tanto, pero sí un poquito más rápido. ¿Y por qué estás haciendo esto, Sirs? Bueno, pues porque aquí va a ir tierra. ¿Por qué? Porque ves una granja, o sea que no puedo tener vacas en piedras. Ahora voy a poner, nada más por diseño, o sea, no es por cualquier motivo o algún otro motivo, es simplemente por diseño. Porque aquí van a estar las vaquitas. Después quizás meta más animales, pero lo tendré que expandir y voy a modificar aquí dentro. Por el momento lo que me urge es tener una granja de vacas, por lo que les había comentado en el gameplay anterior, de que quiero conseguir piel. Porque con la piel voy a empezar a conseguir cuero, perdón, libros y pues los ítems, los frames, los donde van los objetos ahí pegados en la pared. Ahora sí, pues con esto simplemente lo relleno. Y otro más por aquí. Vamos, tú puedes ser. No puede ser. Bueno, no hay problema. Genial. Y esto creo que lo puedo poner así. Genial, 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 genial. Todo esto súper rapidísimo. Y otro más. Bueno, a veces se me pasa con el control, pero no hay problema. Aquí, pues de igual forma, así es como quiero que quede esto. Y ojalá que no tarde mucho en llenarse esto de. Esperen, por aquí tendría que ir esto. Espero que no se tarde en llenarse de césped o del pastito este que le crece a este tipo de tierra. Porque sí que quiero que crezca tierra de esa. Así que césped de ese. Y ahora sí, pues voy a empezar a traer las vaquitas. Por allá afuera me pareció ver una. A ver si todavía sigue por allí. Necesito un poco de trigo. Creo que tengo trigo del que tiró el esqueleto. El que me hizo tirar el esqueleto. Así que, pues eso viene genial. Y con eso los atraigo, ¿no? Creo. Genial, tengo más tierra por acá. Así que no hay problema. Como pueden ver, pues esto se va a ver bastante genial cuando esté mejorado. Vamos, aparece. Y genial, por el momento esto aquí está perfecto. Ahora voy a quitar esto simplemente porque. ¡Ay! Perdón. A ver, ¿en dónde estás? Aquí. Ven, lobito. No sé en dónde se fue. Está por allá, ¿no? En el centro. Bueno, allí vemos un esqueleto. Y. Ten, tom, come esto. Come esto. No, yo no me lo quiero comer. Tú, cómelo. Bueno, deja de comer, Cersei. A ver, necesito encontrar en dónde están los animales estos, las vacas. Vamos, por aquí debe de salir una. Es que yo vi a una, pero no sé hacia dónde se fue. Y habían un montón de animales, no sé si los notaron al empezar el gameplay. Ahí hay una. Ok, ahí hay una vaquita. Vamos, deja de molestar tú. Vete, quiébratela, lobito. Enséñale quién manda. Enséñale, lobito. Vamos. Ah, por favor, en serio. Oh, genial, eres un pro. Ahora sí, vente vaquita y necesito traer más, vente. Ven, ahí hay un esqueleto que no sé qué hace por allí. Estos árboles de madera los estoy quitando detrás de cámaras, ya se los había comentado. Y tengo un montón. Vamos, me hace falta otra vaca. Vente vaquita. Ven, por favor, no me hagas esto. Ok, genial. Ven, 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 ven. ¿Las vacas no pasa nada si pisan mis cultivos? Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Necesito que entre. Ay, por favor, ¿a poco no? Dije, ¿en serio no cabes por allí? A ver, y quito. ¿Esta es la puerta? Sí, esta es la puerta. Perfecto. La puse toda fea. A ver, vamos a ver si la puedo acomodar. Y genial, ¿a dónde vas tú, vaquita? No creas que vas a huir. Métete. Y esto se va a ver bastante genial, la verdad. Eso creo yo. Voy a ver si puedo encontrar otra vaquita por acá y la traigo de una vez. Porque eso sí que estaría bastante genial. Tener ya todas las vacas y empezar a reproducirlas. Es que yo vi una vaca. Yo vi por aquí una vaca. No sé si la vieron ustedes igual. Cuando les mostré los cultivos. Pues no sé qué pase. Pero ya había visto una vaca. A ver tú. Uf.
Ok. Eso me hace pensar una cosa, que tengo que tapar aquí, aunque no quiera. Allí. Bueno, creo que ahí no van. Esto no va aquí. A ver, tengo un hacha, no sé por qué no lo estoy utilizando. Ok, aquí y aquí. Genial, perfecto. Por allí, pues simplemente para que no estén entrando, pues, esos animales raros y se quiebren a mis lobos. Estaría genial que los lobos se puedan parar y que ahí se queden quietos, pero no, te siguen. ¿Por qué lo digo? Para que se defiendan ellos solos. Entonces, como pudieron ver, escuché una flecha. Ahí estás. Como pudieron ver, pues ahí está prácticamente todo lo que tengo pensado hacer. Allí, ¡fua! No me das. Bueno, si me diste. Aquí, claro, si le doy, pues sería perfecto. Ahora sí, pues prácticamente eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Como pueden ver, ya tengo mi primer animal, mi primer vaquita. Tendría que conseguir otra. Esto lo voy a seguir quitando detrás de cámaras. Así que aquí, por cierto, encontré una entrada a una cueva. No sé si ya he estado por allí, pero estaría bastante genial explorar esa cueva en un episodio. Ahora, ya creciste, lobito. Genial, ya creció el lobito. Ahora sí, este va a ser el buen lobito. También saben que me gustaría encontrar plantas de las azules, de esas a color azul cian, para poder pintarle el collar a este lobito y poder diferenciarlo de los demás. Y pues nada, que eso sería prácticamente todo por hoy. Espero que les haya gustado. ¿Por qué estás consiguiendo madera detrás de cámara, Sirs? Porque eso todavía no termina. Todavía tengo que construirlo y es un montón lo que tengo que hacer. Así que prácticamente eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego y bye. Antes de irme, ¿saben qué quiero hacer? Cosechar todos los cultivos que están por allá. ¿Por qué? Porque tengo un montón de pan y voy a tener el doble. Esto es genial, 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 genial. Y perfecto. ¿Y la vaca? Ah, está allá. Ok. Dije, oh rayos, ya desapareció, no puede ser. Pero no, no ha desaparecido. Vean, qué bonito es cosechar. Qué bonito porque te deja un montón de cosas. Y pues esto está bastante genial. Ahora sí, pues yo me voy. No, ¿qué hiciste? Qué bien, ¿qué haces ahí?